¡Saludos! Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Primer Grado. Soy el maestro Saúl Miranda y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la sesión de hoy es conocer algunas consecuencias de conflictos violentos actuales a través del caso particular de la guerra civil en Siria. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. Por ello, les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, también su lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré un escrito sobre el recorrido de las personas que tuvieron que emigrar de Siria hacia Europa. Dice así. En los primeros días de 2015, los combatientes kurdos de la ciudad de Kobane, auxiliados por una coalición liderada por los Estados Unidos, lograron retomar la nombrada ciudad que estaba en manos del Estado Islámico desde febrero de 2014. Sin embargo, la recuperación no fue tan grata, pues la ciudad quedó totalmente destrozada por los constantes bombardeos. De Kobane huyó la famosa familia kurdi, de quienes el mundo presenció su tragedia en aquella fotografía en la que se retrataba la crueldad de la inmigración. Aylan Kurdi, el pequeño de 3 años que vestía una playera roja y un pantaloncito azul, tenía hundido en la arena la mitad de su rostro, mientras que la otra mitad miraba al mar que le había arrebatado la vida durante la noche del 2 de septiembre de 2015. Para llegar a Europa Occidental, principal destino de los inmigrantes sirios, se debe llegar hasta la costa suroeste de Turquía, precisamente el puerto de Bodrum. Del puerto recorren 5 kilómetros al este hacia la isla de Kos. Es imposible intentar pasar por la parte turca europea, pues en su frontera con Grecia, el Estado turco ha construido un muro para evitar el flujo migratorio, uniéndose al amurallamiento de Europa. En Kos, como en casi toda Grecia, no existe una ayuda institucionalizada para los inmigrantes. De ahí, el siguiente destino es Atenas, y siguen su camino hacia la frontera con Macedonia, para cruzar este país y llegar hasta la frontera búlgara, donde se ven en la necesidad de pagar a estafadores por su seguridad y transporte hasta llegar a Hungría, donde el Estado ha construido otro muro y ha tomado medidas violentísimas para evitar el libre tránsito de los inmigrantes. Pero el recorrido para llegar a Inglaterra es aún largo. Deben pasar por Viena. Después, en Francia, su situación no mejora. El puente para llegar a Inglaterra por medio del Eurotúnel es Calais. Este distrito, por su cercanía con el Polo Norte, es naturalmente frío. Aglomerados entre casas de madera y plástico, conviven miles de inmigrantes de distintas nacionalidades, en su mayoría sirios, etíopes, afganos, sudaneses y de otras partes de África. Sin embargo, el hecho de estar tan cerca del Reino Unido no significa estar próximo a tener éxito. El Canal de la Mancha es igualmente frío como para intentar nadar sus 30 kilómetros de ancho. Los intentos por entrar a la isla, aferrados a la parte baja de los camiones de carga, ha demostrado ser un intento muy letal, pues ha cobrado más de una treintena de vidas desde 2015. El 24 de octubre de 2016 fue desmantelado el campamento de Calais, y con él las esperanzas de miles de inmigrantes de llegar a Inglaterra. Muchos refugiados decidieron ir entonces a París para buscar un refugio temporal mientras encuentran la manera de volver a intentar cruzar a la Gran Bretaña. Hasta aquí la lectura. Como hemos estudiado,
La guerra trae consigo dolor y muerte, destrucción, desplazamientos, hambre y enfermedad. Por eso, a lo largo de la historia, se han realizado esfuerzos para evitar la guerra a través de la concientización a la población. Las negociaciones diplomáticas, la firma de tratados, la construcción de instituciones internacionales y las manifestaciones públicas. Sin embargo, en el caso de Siria, la guerra no pudo evitarse. En sesiones anteriores, conocieron la diferencia entre las guerras que ocurren al interior de un estado de aquellas que ocurren entre estados. Hay ocasiones en que la guerra no puede evitarse, como en el caso de Siria, el cual, a pesar de tener un origen local, tuvo repercusiones de alcance mundial, como veremos en el siguiente video. Uno de los principales factores en el conflicto bélico de Siria es su ubicación geográfica. Se localiza al suroeste de Asia, en una zona estratégica que es paso hacia los mayores yacimientos de petróleo en el mundo. A lo largo de su historia, esta región ha sido punto de intercambio comercial, social y cultural entre Oriente y Occidente. Su control ha sido disputado por múltiples imperios, gobiernos y poderes. El territorio sirio forma parte del desierto, por el que se puede trasladar directamente petróleo y gas natural del Golfo Pérsico hacia Europa Occidental. Algunas potencias mundiales buscan el dominio de la zona para garantizar el abasto de tales energéticos. Si la región donde se ubica Siria conecta Oriente con Occidente, quiere decir que ha sido punto de encuentro de diversas culturas. Así es. Continuemos con la cápsula. Otro factor es el relacionado con la cultura y la religión. En la milenaria historia de su territorio, han existido numerosos pueblos, así como importantes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. La existencia de Siria como país data desde finales de la Primera Guerra Mundial, y sus fronteras fueron impuestas a conveniencia de Francia e Inglaterra, sin tomar en cuenta la diversidad de culturas que habitaban allí. Quienes conforman el gobierno profesan el chiismo, mientras que la mayoría de la población es suní. Ambas son ramas principales del Islam. Todo ello dificulta la formación de una identidad nacional común y contribuye a la inestabilidad. Imagino que tanto la imposición de una cultura sobre otras en un lugar de diversidad cultural como las diferencias entre el gobierno y la población ocasionan problemas en la política. Precisamente, Edmundo. Continuemos con este otro factor. La política siria es inestable debido, entre otras cosas, a un gobierno severo y dominante que fue encabezado por Hafez al-Assad durante 30 años y continuado por su hijo Bashar al-Assad. A lo cual se suma el descontento de la población por la débil economía y la constante represión. Las revueltas en los países árabes durante 2011, con las que la población exigía mayor democracia, influyeron en el inicio del conflicto en Siria, pero fueron reprimidas con violencia. Actualmente son varios los actores que intervienen en el conflicto: el gobierno, el ejército y sus grupos armados, la Coalición Nacional Siria, el Frente Kurdo y los grupos terroristas. Además, están involucrados otros países que tienen interés en controlar esta zona estratégica de acceso directo a los recursos energéticos del Golfo Pérsico, por lo que apoyan con armamento a los distintos grupos según su conveniencia. Algunos otros rivalizan con el régimen para afianzarse como potencia en la región. Y otros respaldan al gobierno por intereses militares o por buscar su expansión económica en la zona. Como se mencionó en el video, Siria está en una posición geográfica estratégica para los intereses de muchas naciones. Si en la antigüedad era un punto de contacto entre las culturas europeas y las asiáticas, hoy en día es un puente que permite entrelazar ambas regiones con fines principalmente económicos. Algunos países de Medio Oriente son muy ricos en recursos naturales, sobre todo en petróleo y gas natural. Aunque Siria no es un importante productor de petróleo, su ubicación presenta una oportunidad única para que el hidrocarburo extraído del Golfo Pérsico no tenga que dar la vuelta por la Península Arábiga y el Canal de Suez,
y más bien pueda ser transportado de manera directa por tierra hacia el Mediterráneo. Además de su ubicación geográfica, Siria es muy importante porque se encuentra en una zona de conflicto religioso en donde los tres grandes monoteísmos han estado en continuos conflictos: el cristianismo, el islam y el judaísmo. En el caso de Siria, resulta interesante que uno de los problemas religiosos que se dan en su territorio no sea con otras religiones, sino con la misma que es mayoría, el islam. Dentro de esta religión existen dos ramas o corrientes principales, la sunita y la chiita. La diferencia entre ellas es la siguiente. Cuando murió el profeta Mahoma en el año 632, comenzó una disputa entre los musulmanes por quién dirigiría su comunidad. Por un lado, aquellos que se identificaron como Ahl-Sunna, la gente de la tradición. Defendieron la idea de que los líderes musulmanes son solo temporales, pues el verdadero dirigente solo podía ser Mahoma. Estos sunitas son la mayoría de la población musulmana del mundo. La mayoría de la población chiita se encuentra en Irán e Irak. En pocas palabras, para los sunitas, el poder de los gobernantes es algo pasajero, mientras que para los chiíes es algo divino. Ahora bien, el territorio que hoy comprende Siria fue conquistado por el Imperio Romano en la Antigüedad y por el Imperio Turco-Otomano desde el siglo XVI hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Como recordarán, las potencias europeas dividieron los territorios del Imperio Turco-Otomano sin tomar en cuenta factores como la composición y distribución de la población, las diferencias étnicas, religiosas y culturales, y mucho menos los conflictos existentes. Por su parte, los líderes árabes aceptaron esta división porque creyeron que esto daría lugar a la formación de una gran Arabia, donde todos los pueblos musulmanes tendrían un lugar para establecerse. No obstante, esto jamás ocurrió y pronto la creación del Estado de Israel trajo mayores tensiones a la zona. Ahora bien, durante el reparto, Francia fue la encargada de administrar y explotar al gobierno y los recursos sirios. Pero el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de los imperios europeos los obligó a abandonar el lugar. En las décadas siguientes, Siria vivió una fuerte inestabilidad política y continuos golpes de Estado. Hasta que, en 1970, Hafez al-Assad impuso un nuevo gobierno. Este militar apoyaba la ideología de Baas, un partido político que buscaba la unificación de los pueblos árabes, pero sin tomar en cuenta su religión. En el año 2000, tomó el poder su hijo Bashar al-Assad, quien debería enfrentarse a problemas de desigualdad económica y a los grupos islamistas, en su mayoría suníes, que buscaban llegar al poder. En el año 2010, comenzó lo que se conoce como la Primavera Árabe. Esto fue un conjunto de manifestaciones, en algunos casos pacíficas y en otros violentos, en contra de los diferentes gobiernos de los países árabes. Otro de los factores que alentaron las protestas fueron la enorme desigualdad económica y la represión política, los cuales llevaron a miles de árabes a presionar a sus gobiernos para establecer cambios democráticos. En el caso de Siria, el gobierno reprimió en 2011 las protestas que buscaban cambios políticos. En cuestión de días, el país se vio inmerso en una guerra civil. Rápidamente se formaron distintos bandos. Por un lado, estaban los defensores del gobierno de al-Assad. Por el otro, las guerrillas laicas y las organizaciones de islamistas radicales como Al-Qaeda e ISIS o Estado Islámico. La guerra rápidamente cobró su efecto. Los grupos extremistas se hicieron de la mayor parte del territorio, imponiendo el miedo y la violencia como un mecanismo de control social. En el conflicto, también está inmerso un grupo étnico llamado kurdo, quienes están distribuidos en diferentes países de la región. Este pueblo busca, desde hace años, la creación de su propio estado, el Kurdistán. Dentro de la guerra civil siria, los kurdos han buscado su autonomía frente al gobierno de al-Assad,
y han resistido ante el embate del Estado Islámico. Como mencionamos anteriormente, Siria está en un punto estratégico. Esto ha motivado a que diversas naciones tomen una postura clara en el conflicto. Del lado del gobierno sirio, Rusia, Irán y China han brindado su apoyo, en especial la primera nación, quien se encargó de bombardear en los últimos años los puntos estratégicos del Estado Islámico en Siria. A la oposición la han apoyado Francia, Estados Unidos de América, Arabia Saudita, Turquía e Inglaterra, para quienes la presencia de Rusia presenta un riesgo para sus intereses económicos en la región. Durante los 10 años que ha durado el conflicto, han muerto más de 387 mil personas y desaparecido más de 200 mil. Cerca de 5 millones de sirios han tenido que abandonar su país para buscar refugio en otros lugares de la región, en Europa o los Estados Unidos de América. Pero, como se mencionó en la lectura inicial, esto no les garantiza que su vida mejore. No todas las personas tienen la oportunidad de emigrar. Cerca de 6 de cada 10 sirios viven en la pobreza. Los reductos que aún quedan bajo el control de los grupos islamistas siguen realizando atentados contra la población civil y las potencias europeas, con la excusa de acabar con estos grupos. Efectúan de vez en cuando bombardeos. Incluso se han utilizado armas químicas como el fósforo blanco contra la población civil. Dentro de los millones de personas que han tenido que emigrar, encontramos a un grupo particular. En el combate contra el Estado Islámico, las mujeres kurdas han tenido una enorme e importantísima participación. Debido a los abusos sexuales que sufrían por estos grupos, e incluso por sus mismos familiares, muchas mujeres kurdas decidieron tomar las armas para defenderse. En el noreste de Siria, un grupo de mujeres kurdas crearon la aldea autónoma de Hinwar, en donde dan asilo a mujeres y niños migrantes para alejarlos de la brutalidad machista de la guerra. Hinwar se ha convertido en una verdadera comunidad de apoyo mutuo entre estas mujeres que sobreviven a la guerra civil. Tenemos también los casos de muchas niñas y niños sirios que han logrado escapar de su país con el apoyo de organizaciones como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, y la Cruz Roja Internacional, y que esperan reconstruir sus vidas pronto. A continuación, algunas breves historias que pueden ser consultadas en el portal web de UNICEF. El primero dice así: Haná, de 8 años, resuelve un problema en una pizarra de su aula de su escuela en Alepo, Siria. Lo hace en su silla de ruedas, esa que le lleva a todas partes desde que una bomba le destrozara la vida. Durante meses después del accidente, Haná no quiso salir de casa. Tenía miedo y ni siquiera podía jugar con mis hermanas. Fue entonces cuando voluntarios de uno de nuestros espacios amigos de la infancia la llevaron al centro, donde ahora juega y es feliz. Haná abandonó la escuela durante un año, pero ha vuelto y le encanta aprender a leer, escribir y las matemáticas. Además, va a fisioterapia 3 veces a la semana y está contenta porque se está recuperando poco a poco. Tiene 2 sueños. Quiero ser fisioterapeuta para ayudar a niños como yo y que la paz vuelva a Siria. Ahmad es de Deraa y con apenas 1 año y 10 meses es llevado por su madre a una clínica de salud de la ONU en el cruce de Jaber Nassif. Tiene una infección. El lugar donde vivimos no es nada higiénico. Hay serpientes e insectos. La mayoría de los niños están deshidratados y tienen diarrea y vómitos, explica ella. El pasado junio se desató un aumento de la violencia y los combates en Deraa, al sudoeste de Siria, provocando el desplazamiento de al menos 270 mil personas. De estas, unas 60 mil huyeron al cruce fronterizo Nassif Jaber, entre Siria y Jordania, donde viven en condiciones humanitarias extremas y en tierra de nadie. Conozcamos una historia más y sinteticemos lo estudiado hasta ahora a través del siguiente video. El estudio de la historia.
puede dar respuesta a estas inquietudes y también ayuda a comprender el presente y las múltiples causas de los conflictos, como en el caso de la guerra civil en Siria, que provocó el desplazamiento de sus habitantes. Esta es la historia de una de ellas, Yusra Mardini, nadadora que a los 17 años se convirtió en refugiada y a los 18 en competidora olímpica. Ella era una adolescente como cualquier otra. Vivía en Damasco, Siria, con sus padres y sus dos hermanas. El estallido de la guerra trajo consigo el sufrimiento, las bombas, la muerte. No se podía vivir así. Su casa se incendió y la alberca donde entrenaba fue bombardeada. El 12 de agosto de 2015, Yusra y su hermana mayor, Sara, huyeron de Siria. Se despidieron de sus padres y de su hermana menor y volaron a Beirut, Líbano. El viaje continuó hacia Esmirna, Turquía, donde, junto con otros 18 refugiados, abordaron una embarcación endeble, diseñada para 6 personas, para llegar a la isla de Lesbos, Grecia. Pero después de haber zarpado, el motor se detuvo y el bote comenzó a hundirse. Así que Sara saltó primero y Yusra la siguió. Durante 3 horas, ellas y 2 personas más arrastraron el bote hasta la costa de Grecia. De ahí, siguieron a Macedonia, Serbia, Hungría y Austria, hasta que llegaron a Berlín, Alemania. Un año después, Yusra participaría en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como parte del equipo de atletas refugiados, representados por la bandera olímpica. La historia es alentadora, pero ¿qué estaba pasando en Siria para que las hermanas Mardini y sus acompañantes se arriesgaran de ese modo? Siria se ubica al este del mar Mediterráneo, una zona históricamente disputada, pues conecta a Oriente con Occidente. Del siglo XVI al XX, Siria formó parte del Imperio Otomano, que se disolvió al finalizar la Primera Guerra Mundial. La región quedó bajo el dominio de Gran Bretaña y Francia. Siria se independizó de este último en 1946. Pero en 1970, el ministro de Defensa, Hafez al-Assad, dio un golpe de estado para convertirse en primer ministro y al año siguiente, en presidente. Durante los 29 años de su gestión, hubo estabilidad. Sin embargo, fue un gobierno autoritario. Al morir, en el 2000, su hijo Bashar al-Assad asumió el poder en un país caracterizado por una economía desigual y falta de empleos, a consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno anterior. También, por una clara limitación a la libertad de expresión y por los enfrentamientos ocasionados desde la diversidad étnica y cultural de sus habitantes. Los sirios esperaban cambios políticos y económicos trascendentales, pero fue todo lo contrario. La corrupción se extendió, la libertad se menguó y aumentó la represión. En consecuencia, a inicios de 2011, se produjo un levantamiento armado opositor que se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia de Bashar. Todos estos factores geográficos, históricos, políticos, económicos y socioculturales contribuyeron al inicio de una guerra civil que enfrentó a las 2 tendencias islamistas principales, sunitas y chiitas. Bashar al-Assad pertenece a la minoría alawita chiita, mientras que Siria es un país de mayoría sunita. También se involucraron en el conflicto grupos armados internos, como el Estado Islámico. La guerra de Siria es un conflicto multicausal difícil de resolver, pues, además de la dictadura, está el conflicto entre facciones islámicas y la intromisión de otras naciones que apoyan a diversos grupos armados. La ONU estima que los muertos por la guerra son alrededor de 400.000. Más de 5 millones de personas han huido de Siria, la mayoría mujeres y niños como las hermanas Mardini. Los países vecinos enfrentan una crisis por la llegada de refugiados. Sin duda, la población siria se encuentra en una situación verdaderamente preocupante. Mientras existan grupos que a través de la violencia quieran cambiar o llegar al poder, es
muy complicado que el problema se solucione. Finalmente, las principales consecuencias de la guerra civil siria son la migración de millones de personas, la muerte de cientos de miles, las pésimas condiciones de vida de la mayoría de la población que tuvo que emigrar o que permaneció en sus hogares y una inestabilidad que parece no solucionarse. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Imaginen que estén migrando de Siria y su destino es el país europeo de su elección. Señalen en un mapa cuál es la ruta que deberían seguir. Además, como escucharon a lo largo de la sesión, las rutas principales tienen diferentes peligros: patrullas migratorias, traficantes de personas, estafadores, condiciones climáticas adversas y racismo. ¿Qué harían ustedes ante esta situación? Pueden presentar sus conclusiones a través de una carta escrita en primera persona. No olviden consultar su libro de texto de historia para resolver esta actividad. También pueden investigar en otras fuentes de información que tengan a la mano. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.